En mi opinión, íbamos a tener una de las conferencias más interesantes de esta temporada, porque creo que el tema que toca, que nos va a tocar el escritor Emilio Avellaneda, es un tema realmente interesante y al mismo tiempo muy poco conocido y muy poco divulgado en este país. Curiosamente, porque no será porque el cine y las novelas no nos lo han acercado. Sin embargo, en tratados, digamos que pudiéramos llamar históricos, no aparece mucho en editado el tema de la Guerra Civil Americana. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Emilio, darle sobre todo las gracias. Somos una asociación modesta y por tanto agradecemos doblemente que las normales, el hecho de que gente importante como él, pues puedan tener la deferencia de acercarnos sus conocimientos directamente. Voy a hacer una breve referencia, brevísima, de quién es Emilio. Emilio Avellaneda Reyes pertenece, esto impresiona un poco, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Ahí queda eso, lo he dicho sin coma ninguna. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Barcelona durante 12 años y subdelegado del gobierno en Barcelona y Tarragona entre 2012 y 2018. Es un gran aficionado a la historia, es evidente, y especializado, también es evidente, en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y ha escrito, como es previsible, muchos artículos al respecto y ha dado muchas conferencias, entre ellas la que nos va a dar hoy. El libro, que lo que se trata es de presentar y de hablar sobre un libro que acaba de publicar, se llama Confederación, los Estados Confederados de América y la Guerra Civil 1861-1865, y está publicado por la editorial Actas. El libro consta de más de 500 páginas y tiene un coste de 39 euros, aunque en Amazon he visto que se podría comprar por un poquito menos, por 37 y poco. En pocas palabras, Emilio, muchísimas gracias de nuevo, bienvenido. Siéntete cómodo, siéntete en tu casa. Y una advertencia, esta conferencia la iba a presentar Martín Médico, que era de los 30 o 40 expertos que tenemos en la organización sobre la Confederación Americana, era el que consideramos que era el más adecuado para hacer esta presentación. Pero me advirtió ayer que por causas involuntarias quizás no tuviera la oportunidad de intervenir, porque venía en tren desde Madrid y a veces no es fácil la conexión con esos medios. Así que voy a ser yo, un ignorante, pero de buena voluntad, el que te haga un poco de contraparte en esta presentación. Mi primera pregunta sería, ¿prefieres darnos una charla? ¿Prefieres que yo te haga una entrevista y tú la desarrolles en profundidad? ¿O prefieres dar una charla y que yo te pueda ir interrumpiendo? Porque al final siempre dejamos un espacio abierto para que puedan preguntarte los miembros que estén viendo esta conferencia. Así que a tu comodidad, como supuesto que tú ya tendrías previsto algún tipo de intervención, pues yo me pongo a tu disposición y me dices cómo quieres que lo hagamos. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos vosotros. Encantado, encantadísimo de estar aquí, de estar con GEA Alicante, que no es cierto que sea ni mucho menos una asociación modesta, porque he mirado además la página web y veo que hace una labor formidable. Por lo tanto, mi agradecimiento por esta invitación y mis felicitaciones también, como no, por la formidable tarea asociativa que desempeña GEA Alicante. Gracias. Yo creo que quizá lo más adecuado puede ser que haga una pequeña introducción, más que Muy nada bien. explicando por qué escribí este libro y a qué obedece este libro, mencionando sucintamente el contenido del libro, que como verán es muy variado, abarca muchas materias, y luego ya podemos, pues a lo mejor sobre la marcha y en función del interés que despierte cada uno de los puntos, detenernos específicamente en algunos de ellos. ¿Les Perfecto, parece? me parece perfecto. El autor manda. Muy bien, pues comentarles, por ejemplo, que este es un libro que ha salido al mercado en el mes de marzo
y que hemos hecho varias presentaciones de este libro. Hemos hecho en concreto presentaciones aquí en Madrid, desde donde les hablo, pero también en Barcelona y en Asturias. Particularmente en la presentación que tuvimos en Barcelona, el periodista Xavier Rius, un buen amigo y que me presentaba también junto con otra persona, me preguntaba públicamente, bueno, cuál era el motivo real que me había llevado a escribir este libro. Y yo hablaba, siguiendo un poco la lógica aristotélica, de dos razones fundamentales, ¿no? Una que puede ser llamada una razón pasional o pathos, y una razón, por así decirlo, técnica, ¿eh? O una razón guiada ya por la cabeza, o el logos, ¿no? Pues partiendo del pathos, he de decir que mi gran afición por todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil Americana y particularmente con la Confederación viene de mi más tierna infancia y particularmente de la influencia del cine. Ya era bien pequeño cuando me quedé fascinado por películas como Murieron con las botas puestas, donde aparecían pues algunas escenas de la Guerra Civil Americana inolvidables, con películas, por ejemplo, como Horse Soldiers, de John Ford, estrenada en España como Misión de Audaces, otra película auténticamente portentosa que reflejaba también una visión de los confederados pues lejana, pero también muy, muy elegante, El rojo emblema del valor, por supuesto, Lo que el viento se llevó, faltaría más, El bueno, el feo y el malo. Más adelante, y en cine mudo, también se tuvo ocasión de ver El nacimiento de una nación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la Confederación aparecía en estas obras cinematográficas, pero aparecía de una forma lejana, pero no por ello ausente o carente de interés, sino todo lo contrario. Fue precisamente esta motivación despertada por el cine lo que me llevó a intentar aproximarme a la Guerra Civil Americana y a la Confederación, y pude comprobar rápidamente que no había ninguna información prácticamente publicada en España o en español sobre la materia, ninguna. En aquella época, durante mi infancia, pues tampoco teníamos acceso a Internet, tampoco había ni mucho menos los medios que tenemos hoy en día de acceder a información por vía telemática o incluso de pedir muy fácilmente libros a Estados Unidos, que hoy en día los tenemos pues en 10 días en nuestro domicilio, y por lo tanto la carencia de información era prácticamente total. Recuerdo que cuando fui creciendo, acudí incluso, por ejemplo, yo estaba simplemente haciendo el bachillerato y acudí a la Facultad de Historia de la Universidad de Oviedo, yo soy asturiano, y prácticamente también los libros que allí tenían eran dos libros y muy generalistas. Eran libros donde apenas aparecían fotos, por ejemplo, de los confederados, simplemente aparecían retratos idealizados donde todos salían perfectamente vestidos y con unos bigotes y unas perillas muy, muy bien, muy bien cuidadas, ¿no? Y sin embargo, el interés por la Confederación ahí seguía estando. Recuerdo, por ejemplo, que en plenos años 80 triunfó un grupo de música rockabilly muy famoso que se llamaban Los Rebeldes y que dieron un concierto en Avilés, y al que yo fui de chaval con mis compañeros de instituto. Y estaba la plaza central de Avilés trufada de banderas confederadas, pero lleno, nunca mejor dicho, hasta la bandera. Tanto fue así que el periódico regional La Nueva España incluso sacó y dedicó una página entera a ese concierto bajo el título de Los confederados toman Avilés. ¿Y de dónde salieron las banderas, Emilio? Bueno, las habían comprado los... Bueno, de aquella no lo sé porque yo no había comprado ninguna. Pero bueno, yo creo que las habían comprado en... no sé dónde, en tiendas, vamos. Pero de aquella era cuando la música rockabilly en España estaba muy de moda. Y al menos en algunas tiendas de discos, pues yo creo que empezaban a venderlas, ¿no? Y era cuando también la gente joven llevaba parches en las cazadoras con banderas confederadas, ¿no? Y recuerdo ver, por ejemplo, pasarme por Oviedo y ver pintadas de ¡Viva la Confederación!, ¿no? Es decir, había un caldo de cultivo propicio, ¿no?, para ello. Pero realmente nadie sabía lo que era la Confederación, porque yo, que era el que más interés tenía en el mundo mundial, no tenía ni idea. Pues aquellos a los que no les interesaba tanto, pues mucho menos, ¿no? Y fue realmente todo este interés de la infancia y de la juventud lo que me condicionó, porque como decía una escritora que se llama Louise Gluck, una poetisa, dice, miramos a la vida una sola vez, y lo hacemos en la infancia, y todo lo demás es recuerdo, todo lo demás es memoria. Pues bien, fue realmente esta infancia lo que provocó en mí una frustración que he tratado
de compensar, de hipercompensar el resto de mi vida, ¿no? De tal manera que más adelante, cuando tuve oportunidad, pues, de viajar a Estados Unidos, cuando tuve oportunidad, por supuesto, de acceder a Internet, de suscribirme a revistas especializadas, de comprar libros, pues fui documentándome y fui, por supuesto, desarrollando, ¿no?, el conocimiento de lo que era la Guerra Civil y de lo que era la Confederación en mayor o menor medida. Con el paso de los años, realmente nunca me planteé escribir nada al respecto, publicar nada al respecto, más allá de algún artículo, de alguna colaboración, alguna cosa, ¿no? Pero nada serio. En una ocasión sí que se me pasó por la cabeza cuando vi hace, en el año 2010, 2011, la publicación de uno de los poquísimos libros que había en español sobre la Guerra Civil, de un periodista que se llama Jesús Hernández. Yo pensaba un poco para mis adentros, ¿no? Yo decía, bueno, un libro similar yo podría escribirlo con relativa facilidad, ¿no? Pero bueno, en aquellos momentos, poco después, lejos de poder dedicarme a escribir sobre el separatismo tranquilamente, tuve que dedicar a luchar contra el separatismo como subdelegado del gobierno en Barcelona, pues en pleno procés, ¿no?, que realmente me tocó valorar la secesión desde una perspectiva muy distinta, pero desde una perspectiva también muy cercana. Y cuando me decidí finalmente a escribir este libro, fue después de haberme venido a vivir a Madrid. Después de vivir 17 años en Barcelona, me vine a vivir a Madrid, me reincorporé a mi trabajo como letrado de la Seguridad Social en el Servicio Jurídico Central de la Tesorería. Y en el año 2019, en medio de un viaje por la costa este de los Estados Unidos, pues me detuve, por supuesto, a conocer el campo de batalla de Gettysburg, que fue la batalla más importante de toda la Guerra Civil. Y justamente me encontraba yo allí 156 años y un día después de que se lanzara la carga más famosa de la historia de los Estados Unidos, que fue la carga de Pickett, la conocida como carga de Pickett, que fue una carga donde los confederados se jugaron el todo por el todo, avanzando heroicamente contra las líneas federales, ¿no? Y allí realmente es cuando se produjo el momento climático de la guerra. Un momento que fue cantado magistralmente por literatos como Faulkner, ¿no?, que tiene en una de sus obras que se llama Intrusos en el polvo, recordaba, ¿no?, recordaba cómo para todo joven sureño de 14 años siempre existirá un momento en que eternamente es el 3 de julio de 1863, a las 3 de la tarde, y la carga de Pickett todavía no ha sido lanzada, ¿no? Es decir, para todo sureño siempre existirá ese momento en que la guerra todavía se puede ganar. Entonces fue allí, justamente en aquel momento, cuando me dije, bueno, tengo material, tengo ideas, tengo grandes pasiones para escribir este libro, pues adelante, vayamos a por él, ¿no? Y luego realmente es un libro que tuvo una ejecución ya relativamente apresurada, porque además me pilló por el medio la pandemia, y entonces sí que pude dedicarle mucho más tiempo del que inicialmente pensaba. Esto desde el punto de vista del pathos. Desde el punto de vista del logos, he de decirles que ha habido varias razones que me han llevado a escribir este libro. La primera, como acabo de esbozar, es que no existe nada, y cuando digo nada, digo absolutamente nada en español sobre la Confederación. Nada. Y si existe, yo no lo conozco. Bueno, existe cosas, algunas cosillas especializadas. Existe, por ejemplo, una tesis de una señora de la Universidad de Valencia sobre el servicio de propaganda confederado, ¿no? Pero al margen de esto, no hay prácticamente nada. Y las obras que existen sobre la Guerra Civil estadounidense en español, realmente se cuentan con los dedos de las dos manos y suelen ser obras bastante, bastante generalistas, ¿no? De tal manera que cuando precisamente estaba visitando el museo del Teatro Ford, donde fue asesinado, herido de muerte, mejor dicho, Abraham Lincoln en 1865, en este museo tienen una escalera enorme que baja 3 o 4 pisos, y por el hueco de esta escalera hay un montaje que simula un tronco enorme, como si fuera un tronco enorme de un árbol, y son realmente todos los libros que hay escritos solamente sobre Lincoln, No digamos los que hay escritos sobre la Guerra Civil Americana, ¿no? Y curiosamente, en español, como digo, prácticamente no hay nada. Entonces, realmente lo que me planteé es escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer.
escribir el libro que realmente yo, como aficionado a la historia, me hubiera disfrutado un domingo lluvioso de invierno por la tarde, pues leyéndolo, ¿no? Y es lo que me decidió. Y también hay otras razones, ¿no? Por ejemplo, estaba harto de que mis familiares y amigos no me escucharan. Y no sé quién es el que decía que el que a uno no lo escuche no es motivo suficiente para callarse. Entonces me planteé, pues vamos a escribir un libro sobre la materia y luego me escucharán. Y efectivamente lo han hecho, incluso lo han leído y les parece muy interesante. Entonces no es poco y es una razón, yo creo que de gran peso para decidirse a escribir un libro, ¿no? Y sobre todo lo que quería era llenar este hueco editorial, este hueco en la bibliografía en español, que es clamoroso. El libro tiene una pretensión holística. Ya desde el principio me planteé escribir una obra que abarcara la Confederación en su conjunto. Todo lo que tiene que ver con la Confederación desde una perspectiva muy variada. Militar, por supuesto, porque desde la editorial Actas, una de las poquísimas condiciones que me pusieron para escribir este libro fue que tuviera un núcleo basado en la Guerra Civil Americana, ¿no? Entonces, por supuesto, abordo la Guerra Civil desde una perspectiva militar. Pero he intentado abordar la Guerra Civil desde una perspectiva militar de una forma que sea amena para aquellos que detestan la llamada historia militar. Yo soy muy aficionado, pero yo mismo me aburro en muchas ocasiones oyendo conferencias, oyendo programas o leyendo libros donde prácticamente uno tiene la sensación de estar leyendo una guía de teléfonos cuando observa enumeraciones de órdenes de batalla incansables o realmente unos datos excesivamente prolijos a la hora de detallar ciertos movimientos o ciertas maniobras de tropas que realmente convierten a las lecturas en profundamente tediosas. Yo he hecho todo lo contrario. Pretendo ir a la esencia de cada una de las batallas, a la esencia de los movimientos de tropas e intentar mantener realmente el interés del lector, a pesar de que sea una persona o un lector que puede estar totalmente al margen o ser totalmente ajeno a la historia militar. Al mismo tiempo, lo que hago en esta obra es destacar también muchas anécdotas reveladoras de lo que pasaba y de por qué pasaban las cosas, y anécdotas que pueden ser al mismo tiempo muy interesantes para los más especializados en la historia militar. Así explico, por ejemplo, cosas que vemos muchas veces en las películas y que nos llaman la atención. ¿Por qué en medio de aquellas batallas avanzaban los soldados en filas cerradas? Algo que parecía suicida. Pues bien, explico cómo en esos momentos la imprecisión de los mosquetes hasta esos momentos, hasta mediados del siglo XIX, hacía que necesariamente las cargas tuvieran que lanzarse así, porque era la única forma de mantener a los hombres unidos, de crear una presión psicológica sobre el enemigo y al mismo tiempo de poder materializar una masa de fuego sobre un punto concreto y determinado. Sin embargo, precisamente durante la Guerra Civil Americana, las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a cambiar precisamente porque hubo grandes avances técnicos en la fusilería. Los fusiles empezaron a ser de ánima rayada, de cañón rayado, también de percusión. No hacía falta, como ocurría antes, llenar las cazoletas que impedía sobre todo que si caían dos gotas de agua funcionaran los fusiles. Ahora eran con cápsulas fulminantes de percusión, con cañón rayado y con el uso de un proyectil que fue revolucionario y cambió todo. Y aquí tengo uno original. Es este. A ver si se puede ver, es un proyectil, fíjense que tiene una, esto se llama una bala Minié, que lo inventó Étienne Minié, que era un francés, Étienne Minié. Como ven, tiene aquí unas muescas para que este proyectil coja las rayas del ánima del fusil y tiene, si se fijan, la parte de abajo hueca. Esto es hueco. Entonces, este proyectil se cargaba relativamente fácil, a pesar de que el cañón estaba rayado, se cargaba relativamente fácil. Y en el momento de explotar la pólvora, este proyectil se expansionaba y se ceñía totalmente girando al ánima del cañón. Salía a gran velocidad girando sobre su propio eje, de la misma manera que los jugadores, por ejemplo, de rugby, lanzan los balones, ¿verdad?, en forma de melón con giro, ¿no? Porque es la forma... Es la forma de lograr una mayor precisión y un mayor alcance. Claro, este proyectil y muchos de los libros de historia que ustedes pueden encontrar ni siquiera lo mencionan.
Este proyectil fue el invento más revolucionario de la guerra. Fue el invento que cambió las tácticas por excelencia. Porque a partir de entonces la potencia de fuego de la fusilería fue enorme. Los soldados que avanzaban en estas formaciones cerradas comenzaron a encontrarse con auténticas tempestades de plomo en el campo de batalla. Y cada vez más, instintivamente buscaban atrincherarse, buscaban crear parapetos y protecciones en el campo de batalla. Y como digo, esto hizo que la Guerra Civil Americana comenzara como las guerras napoleónicas, pero terminara como la Primera Guerra Mundial, porque en torno a Richmond y a Petersburg se crearon unos sistemas colosales de atrincheramientos que asemejaban al frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Habla, por ejemplo, de muchas cuestiones interesantes desde un modo táctico y también simbólico. Por ejemplo, la vexilología, el mundo de las banderas confederadas, que tenían un simbolismo importantísimo. Luego les pondré en el PowerPoint cómo eran las banderas confederadas. Realmente esta que conocemos, que es la bandera más famosa, esta nunca fue la bandera nacional de la Confederación. Esta era una de las banderas de combate. Particularmente las que tienen la forma cuadrada son las banderas de combate del ejército del norte de Virginia, pero nunca fue bandera de combate confederada. Entonces explico cómo las banderas no solamente tenían una función simbólica en el campo de batalla, sino que servían para que los soldados se arremolinaran en torno a ellas y servían para dirigir a los soldados. Explico también, bueno, por supuesto, cómo estas banderas a lo largo de la historia han tenido ciertas significaciones. Y hablo, por ejemplo, de las polémicas, aunque luego lo veremos más detenidamente, hablo de las polémicas que hoy en día hay en Estados Unidos con los monumentos confederados y las banderas confederadas. Explico cuestiones, por ejemplo, como el funcionamiento de la caballería. La caballería ya no actuaba como la caballería napoleónica, como la caballería al menos pesada napoleónica, que era una caballería de ruptura, una caballería que vemos en las películas que avanzaba para romper las filas enemigas. Aquí la caballería actuaba como podían ser los dragones franceses napoleónicos. Era una caballería que solamente hacía funciones de exploración. La función principal que tenía la caballería era ser los ojos del ejército y en ocasiones combatir también a pie. Cuando había combates de caballería, rara vez se usaban armas blancas. Simplemente se tiroteaban fundamentalmente con pistolas y carabinas a cierta distancia. Explico también algo realmente muy llamativo, el grito rebelde. ¿Cómo era el famoso grito rebelde que aterrorizaba a los yanquis que lanzaban los confederados, ¿no? Pongo ejemplos literarios de este grito, ejemplos que han quedado para la historia. Y ya les adelanto también que ustedes hoy en día, gracias a las tecnologías, pueden acceder a grabaciones originales de veteranos confederados lanzando el grito rebelde. Y luego explico la guerra desde una perspectiva amplia. Hablo también, por ejemplo, de la guerra en el mar. ¿Cómo fueron pues, los primeros buques blindados? ¿Cómo fueron los primeros submarinos? ¿Qué ocurrió con el H.L. Handley, que fue el primer submarino de la historia que hundió a un barco enemigo, al USS Housatonic? ¿O cómo fue, por ejemplo, la guerra de guerrillas? ¿Qué ocurría, por ejemplo, en Missouri, en Kansas, con guerrilleros confederados que luego se convirtieron en bandidos míticos, como por ejemplo los hermanos James, como el famoso Jesse James, por ejemplo, y su hermano Frank, o qué pasaba con Bloody Bill, con Billy el Sangriento, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionaban los guerrilleros y por qué? Hablo también, por ejemplo, dentro de la guerra, por ejemplo, de cuáles fueron las relaciones con España. Les comento una anécdota. Una de las últimas batallas de la Guerra Civil estuvo a punto de lucharse ni más ni menos en Galicia, porque Galicia recibió la visita de un buque confederado, el CSS Stonewall, que estuvo allí prácticamente anclado más de 15 días en el Ferrol. Y al mismo tiempo este buque confederado venía perseguido por dos buques unionistas que anclaron en Galicia, en La Coruña, y estuvieron esperándolo. Y se llegaba a congregar una multitud de gente cuando el barco confederado salió del Ferrol porque se pensaba que podían trabar combate, aunque finalmente no fue así, porque si bien los unionistas tenían mayores armas, mejores armas, no tenían blindaje como el barco confederado y este podía ponerlos en un serio, serio aprieto. Pues bien, que sepan que hay una foto de este barco en el Ferrol, tomada en el Ferrol con la bandera confederada ondeando y la publico, está publicada también en este libro. Explico también cómo eran las relaciones diplomáticas de la Confederación, que fue un aspecto fundamental, y particularmente cómo fueron las relaciones diplomáticas con España. Los Estados Confederados de América quisieron
en diversas ocasiones que España se inmiscuyese, porque era capital para ellos que se le reconociera como una nación independiente por la comunidad internacional. De tal manera que a Madrid llegó en marzo de 1862 Pierre Rost, que era uno de los enviados confederados, que fue recibido de una forma discreta, por supuesto, por Calderón Collantes, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores español, ¿no? Y mantuvieron una charla muy interesante. Una charla en la que sobre todo el español le recriminaba los intentos que habían tenido los Estados Unidos hasta el momento de quedarse con Cuba, de atacar la españolidad de Cuba en aquella época, y cómo sobre todo la mayoría de las intentonas habían provenido del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y el enviado confederado Pierre Rost pues intentaba un poco desviar la atención, ¿no? Diciendo que sobre todo ellos pues no tenían ya realmente interés en la isla de Cuba y que a ellos les preocupaba su independencia respecto a los yanquis del norte. O hablo, por ejemplo, también de los españoles que lucharon por la Confederación. Algunos de ellos, por ejemplo, participaron en batallas tan importantes como la batalla de Antietam y lucharon en unidades de élite confederadas, como los regimientos 13º y 14º de Luisiana, los famosos Tigres de Luisiana. Explico también, por ejemplo, cómo hubo una persona que no era española, pero que merecía serlo, y que era el general Johnston Pettigrew, que era el militar más culto de la Confederación. Fue un niño prodigio que había nacido en Georgia, en una familia de plantadores, recibió una educación universitaria y fue, bueno, no es que fuera premio fin de carrera, es que en su universidad todavía su currículum no ha sido superado. Y esta persona, que tenía unos grandísimos valores morales, unos grandísimos valores religiosos, viajó por Europa, estuvo 2 años viajando por Europa y aprendió francés, aprendió alemán, aprendió hebreo, aprendió español y aprendió también nociones de italiano. Y sobre todo lo que más le impresionó fue España. Se enamoró tanto de España que a la vuelta él mismo se autoeditó y publicó 400 ejemplares de su obra titulado sobre Notas sobre España y los españoles, donde demuestra su poderosa erudición exponiendo toda nuestra historia, exponiendo la historia militar, exponiendo la importancia del catolicismo en España. Él era protestante, era episcopaliano, pero sin embargo era también un eminente teólogo, e incluso bueno, hablaba de la importancia, ¿no?, que había tenido la teología católica para la conformación de España. Es realmente una obra impagable que rompe con todos los tópicos y los estereotipos de la leyenda negra tan usual en el mundo anglosajón, ¿no? Y luego, al margen de lo que es la guerra o de lo que son estrictamente las relaciones diplomáticas, lo que explico es realmente por qué. ¿Por qué se llegó a la secesión? ¿Por qué se llegó a la confederación? Entonces, a lo largo del libro, realmente lo que expongo es toda la historia de los Estados Unidos prácticamente desde su creación. Explico por qué en el sur de los Estados Unidos nació una sociedad diferente. Nació una sociedad diferente que estaba centrada en el cultivo de algodón. Explico cómo en 1793 hubo un invento determinante que cambió todo, que fue la desmotadora de algodón. Hasta esa fecha, el cultivo de algodón hasta cierto punto declinaba, pero con el invento de esta desmotadora, que precisamente la inventó Eli Whitney, que era un yankee de Connecticut, era un norteño, con este invento realmente la rentabilidad del algodón se disparó. Y con este aumento de la rentabilidad se dispararon también realmente las plantaciones, y con las plantaciones se disparó también la esclavitud. Tengan presente, por ejemplo, que en 1790 solo había 237.000 esclavos afroamericanos en todos los Estados Unidos, 237.000. En 1860 prácticamente llegaban a los 4 millones de esclavos afroamericanos. Entonces explico además cómo este sistema de plantaciones implicaba que la esclavitud se fuera siempre expandiendo. Y algo que siempre me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué los sureños no se conformaban con mantener sus plantaciones? ¿Por qué tenían que expandirse? ¿Por qué tenían ese empeño en que los nuevos estados que se incorporaran a los Estados Unidos en la gran expansión hacia el oeste fueran esclavistas? Pues por varias razones. La primera es que el algodón esquilmaba mucho el suelo. Entonces, en muy pocos años, el suelo realmente era impracticable para cultivar este algodón. Esto había pasado, por ejemplo,
en Virginia. Virginia y los estados de lo que se llamaba el Alto Sur, el Upper South, eran estados que empezaron antes a cultivar algodón. Virginia, a mediados del siglo XIX, prácticamente no tenía plantaciones de algodón. No solo porque no se daba tan bien como en el profundo sur, sino además porque el suelo estaba esquilmado. De tal manera que los esclavos en las plantaciones en Virginia cultivaban cereales, por ejemplo, que no eran tan exigentes. No se necesitaba trabajar en cuadrillas de sol a sol y sometidos al látigo. En muchas ocasiones se les daba simplemente un tiempo, oigan, mire, pues tenéis una semana para hacer la recolección de la cosecha. Y se les dejaba a su ritmo. De tal manera que en Virginia y en otros estados del Alto Sur, la esclavitud no era tan truculenta como en el Bajo Sur. En el Bajo Sur sí. Como el algodón esquilmaba el suelo, tenían que roturarse nuevas tierras y tenía que expandirse hacia el oeste también las plantaciones. Además, había una segunda razón, y era el crecimiento demográfico de los esclavos. Nacían esclavos y era indeseable para los sureños que la esclavitud estuviera muy concentrada en un punto y que hubiera una alta densidad de esclavos, porque esto podría favorecer las revueltas. De tal manera que ellos eran los que más interés tenían en que se abrieran más allá, en las tierras del oeste, más allá de los Apalaches, nuevas plantaciones para poder vender allí a estos esclavos excedentes, por así decirlo. Y había una tercera razón fundamental, y era mantener el equilibrio institucional entre el norte y el sur en las instituciones federales, porque había un equilibrio que se iba manteniendo fundamentalmente en el Senado entre estados libres y estados esclavistas. Los sureños tenían miedo que si los estados no esclavistas acababan teniendo la mayoría en estas instituciones, más pronto que tarde los abolicionistas del norte adoptarían medidas que acabaran con la esclavitud. Y acabar con la esclavitud significaba no solamente evitar que realmente los plantadores siguieran obteniendo el gran lucro que obtenían, porque esto justificaría que lucharan, por ejemplo, por la esclavitud realmente los que tenían esclavos. Y en el conjunto de los estados que formaron la Confederación solamente era el 31% de la población. Y de estos que tenían esclavos, la mayoría solamente tenía uno o dos esclavos. Los grandes plantadores con muchos esclavos, como vemos en las películas, eran una minoría muy importante. ¿Por qué, sin embargo, tantos sureños, si solamente el 31% de ellos tenía esclavos, y la mayoría eran campesinos que practicaban una agricultura de subsistencia, por qué apoyaron a la Confederación y por qué lucharon por el sur? Porque hay también razones psicológicas que explico en el libro. Y es que todos los sureños blancos tenían un pavor tremendo a que en el sur de Estados Unidos pasara lo que había ocurrido unos años antes en Haití o en la República Dominicana. Que pudiera producirse una revuelta de esclavos, una guerra racial, que pasara la población blanca a cuchillo y que convirtiera el sur de los Estados Unidos en África tropical. Entonces, por pobre que fuera, un sureño tenía interés en mantener la esclavitud porque era una forma de mantener la supremacía blanca. Y además estaban también estas razones psicológicas de que al menos yo puedo ser pobre y humilde, pero mi piel blanca es un título de nobleza en la sociedad sureña. No soy el último de la escala social, sí que son los afroamericanos. Y por lo tanto yo tengo también interés en que se mantenga este sistema esclavista, ¿no? Explico en definitiva cómo, por qué la esclavitud implicaba la creación de sociedades jerarquizadas. Porque la esclavitud realmente y el sistema de plantaciones ofrecían tanta rentabilidad que todas las inversiones, las principales inversiones, se canalizaban a la creación de plantaciones. De tal manera que prácticamente la riqueza del sur en su conjunto estaba centrada en los esclavos. Y no había clase media. Se impedía que hubiera un desarrollo industrial más armónico como existía en el norte, con pequeños negocios, con plantaciones de tamaño más mediano o plantaciones vinculadas o actividades, perdón, vinculadas a la industria y al comercio, como ocurría en el norte, que permitían que naciera una clase media. En el sur simplemente estaban los grandes plantadores que realmente llevaban un tren de vida lujosísimo, muy lujoso, muy cómodo, y estaban luego prácticamente 70% de la población que eran pequeños agricultores, pequeños propietarios, pero que practicaban una agricultura prácticamente de subsistencia. Esto era sobre todo lo que querían evitar en el norte de los Estados Unidos. En el norte, los republicanos, por ejemplo, Abraham Lincoln, no se oponían tanto a la esclavitud donde ya existiera como a la expansión de la esclavitud en el oeste.
Ellos lo que no querían es que el resto de Estados Unidos fuera como el sur. Querían que hubiera un crecimiento más armónico de la economía y que hubiera un crecimiento auténticamente capitalista y un desarrollo capitalista de todo el país. Pues bien, todo este proceso es lo que explico en el libro y cómo también esto tuvo su repercusión política. Porque indudablemente esta tensión entre el norte y el sur, esta tensión que se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX, pudo ser aminorada con ciertos compromisos. Hubo, por ejemplo, el llamado compromiso de Missouri en 1820, entre el norte y el sur. Hubo otro compromiso muy importante cuando, después de la guerra con México, las grandes secciones de los Estados Unidos pasaron realmente, bueno, a ser organizados como estados, ¿no? Y entonces ahí también se llegó a otro compromiso, el compromiso de 1850 en el norte y el sur para repartirse entre estados libres y esclavistas todos estos territorios. O en 1854 a la Kansas-Nebraska Act, la ley Kansas-Nebraska, que luego tuvo un impacto realmente terrible. Entonces, poco a poco, entre el norte y el sur, las tensiones se podían ir amortiguando con estos compromisos hasta que no se pudo llegar a ningún compromiso más, hasta que la tensión hizo que todo saltara por los aires. Y todo saltó por los aires con la elección de Abraham Lincoln como presidente en noviembre de 1860. Entonces, Abraham Lincoln gana. Abraham Lincoln no era un abolicionista radical en aquellos momentos, ni mucho menos. Él abogaba por la separación entre razas, él abogaba por el mantenimiento de la esclavitud donde ya estuviera, con lo que no transigía Abraham Lincoln era con la expansión de la esclavitud en el oeste. Los sureños reaccionaron de forma muy agresiva y visceral con su elección. La propaganda de los separatistas fue tremenda, tensionaron a la sociedad al máximo y con esta propaganda brutal realmente provocaron una huida hacia adelante de los 7 estados que formaban el sur más profundo, que fueron los que se lanzaron a por la independencia a partir del 20 de diciembre de 1860, en que Carolina del Sur se proclamó independiente. El problema en esos momentos es que el anterior presidente, el demócrata James Buchanan, era uno de los presidentes más nefastos de la historia de los Estados Unidos. Era una persona que estaba en funciones, como digo, pero que dijo claramente que la secesión que se estaba produciendo era ilegal, pero que él no tenía ninguna capacidad para impedirla. Dicho de otra manera, dejó a los separatistas todos los instrumentos posibles en sus manos para que construyeran países independientes. De tal manera que durante, ya sabemos que los presidentes norteamericanos son elegidos en noviembre, pero no toman posesión hasta el mes de marzo. Entonces, los sudistas dispusieron de todos estos meses para crear estructuras de Estado, para ocupar el territorio, para ocupar las aduanas, para ocupar las fronteras, para ocupar los arsenales militares, las oficinas de correos, los juzgados, para expulsar al gobierno federal de toda presencia en su territorio, etcétera, etcétera. Y en muy poco tiempo también lo que hicieron fue crear sus propios países. Crearon una confederación, inicialmente con la capital en Alabama, en Montgomery. Eligieron un presidente, Jefferson Davis. Crearon una bandera. Eligieron un gobierno, un vicepresidente. Redactaron una constitución provisional. Eligieron, por supuesto, jueces, magistrados, tribunales, crearon una administración propia de correos, un ejército propio, etcétera, etcétera. Crearon realmente todos los elementos para ser un país independiente. De tal manera que cuando Abraham Lincoln en marzo de 1861 se sentó en la Casa Blanca, lo que se encontró fue ya realmente, de hecho, a un país funcionando como una entidad autónoma e independiente de los Estados Unidos, formada por 7 estados del profundo sur, que luego les pondré un mapa y luego lo veremos. En estos estados del profundo sur sabían que no tenía un futuro sin el resto de los estados esclavistas del alto sur, porque, por ejemplo, estos estados eran Carolina del Sur, eran Georgia, eran Florida, era Alabama, era Luisiana, era Texas, efectivamente. Entonces sabían que no podían hacer nada sin Carolina del Norte, sin Tennessee, sobre todo sin Virginia, que era el estado más importante, sin Arkansas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues provocar una guerra. Provocar una guerra que a ellos les venía muy bien por varios motivos, ¿no?
El primero, porque provocando una guerra iban a hacer que estos estados que no se decidían a sumarse a la confederación, cuando se les puso ante la tesitura binaria diabólica de tener que luchar con unos o con otros, pues se inclinaron por el sur. Y porque además comenzaron la guerra atacando Fort Sumter, un fuerte que está en la bahía de Charleston. Era necesario para los sureños conquistar este fuerte para demostrar al mundo que controlaban sus fronteras, que realmente eran un país soberano. Porque si un país, de conformidad con el derecho internacional público, quiere ser reconocido por la comunidad internacional, necesita controlar sus fronteras. Es la conditio sine qua non. Pues bien, así es como finalmente fueron 11 estados confederados, 11 estados de jure y de facto, y otros dos de jure, en total 13 estados, por así decirlo, los que formaron la confederación. Y explico también en el libro, yo soy jurista, explico desde una perspectiva jurídica si fue legal o no la confederación. Analizo la figura de un jurista muy importante, que luego veremos una foto, John Calhoun, que fue el que elaboró la doctrina de los states rights, de los derechos estatales. Dicho de otra manera, del derecho de autodeterminación del sur. Analizo toda la estructura de la Constitución Constitución confederada. Y luego abordo todos los elementos más importantes de la Confederación en un sentido muy amplio. Analizo, por ejemplo, a título ejemplificativo, pues cómo funcionaba la medicina confederada, cuál era el papel de las mujeres en la Confederación, cómo era la literatura en la Confederación, la música, la economía, la moneda, cómo estaba la inflación, qué ocurría con los blockade runners, con los barcos que entraban y salían eludiendo el bloqueo naval unionista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver, como digo, con el funcionamiento de la Confederación durante los pocos años que esta entidad política estuvo viva, estuvo vigente. Y analizo qué ocurrió después, qué pasó en la guerra, por supuesto, pero qué ocurrió con la Confederación cuando se perdió la guerra, ¿no? Y qué posibilidades hubo. Y cómo ha pervivido la Confederación en el imaginario colectivo, cómo ha pervivido en la literatura, en el cine. Comento, por ejemplo, películas, comento series televisivas, comento libros que hablan sobre la Confederación. Refiero cuáles son las polémicas actuales en los Estados Unidos con los monumentos confederados, con las banderas confederadas. Si hay todavía separatismo en los Estados Unidos, por ejemplo, porque en el año 2012 al presidente Obama se le hizo una pregunta de por qué no permitía la autodeterminación, por ejemplo, de Texas. Se recogieron 126.000 firmas en una pregunta y allí se le planteó. Y el presidente Obama respondió diciendo, miren, esto ya está resuelto. Esto fue resuelto por la victoria de las armas y por una sentencia del Tribunal Supremo de 1866. Explico cómo pervivió el supremacismo blanco después de la Guerra Civil. Cómo figuras o asociaciones, organizaciones terroristas como el Ku Klux Klan mantenían este supremacismo blanco. Y luego cómo determinadas leyes conocidas como las leyes Jim Crow eludían que los ciudadanos afroamericanos tuvieran pues el reconocimiento en primer lugar de su derecho a voto, de su derecho como ciudadano, y que este supremacismo pues perduró prácticamente un siglo hasta la lucha por los derechos civiles en los años 50 y 60 del siglo XX, ¿no? En definitiva, como ven, este libro es una obra que tiene una pretensión holística, una pretensión total, y que realmente yo he disfrutado mucho, mucho escribiéndolo, muchísimo. Y además, como les decía al principio, es un libro que a mí me pilló cuando la pandemia. Yo estuve muy mal por el coronavirus, estuve una semana hospitalizado tras haber estado otro tanto en casa pasándolo fatal, y luego estuve un mes entero confinado en una habitación, ¿no? En mi domicilio, pues para no afectar a mi familia. Y gracias precisamente a la escritura de este libro, realmente en esa habitación estaba únicamente mi cuerpo, porque mi mente estaba muy lejos. Mi mente me llevaba pues a Missouri con los hermanos James, me llevaban a navegar alrededor de todo el mundo con Rafael Sims, que fue uno de los grandes corsarios confederados. Y, por supuesto, me llegaba pues, a estar en Gettysburg haciendo la carga de Pickett, cargando contra las líneas unionistas por el honor y la gloria de la vieja Virginia. Por lo tanto, ya les digo que he disfrutado enormemente con esta obra. Es abrumadora tu erudición, Emilio. Es evidente que has tenido una fijación desde pequeño
en este tema, porque creo que en estos momentos probablemente sea la primera autoridad confederal en España, evidentemente. Yo, anticipándome un poquito a tu exposición, para situar sobre todo a los espectadores en el tema central que tú abarcas, que veo que es prácticamente desde la Constitución de Estados Unidos hasta el final de la guerra y no sé si más lejos, me gustaría saber cuántos estados componían el norte y cuántos estados componían el sur, y sobre todo una relación de fuerzas entre ambos. Es decir, doy por supuesto que el norte, por su carácter industrial y progresista, probablemente estaba mejor armado y mejor preparado para asumir una guerra, mientras que el sur, pues más bucólico, más pastoral, más agrícola, estaba menos preparado para la guerra. Entonces, había una mayoría también de ejército norteño en relación con el sur. Eso por un lado. Por otro lado, aunque la mayor parte de los oyentes pueden saber la distinción, me gustaría que profundizaras en la diferencia entre ser una confederación y ser una federación, que es lo que es ahora Estados Unidos, una federación de estados. Una confederación, hasta donde yo pueda pensar, es algo en la que los estados tienen más libertad de movimientos que en una federación. En una federación, el estado central, el mando federal, es el que realmente permite ciertas particularidades a los estados miembros, pero el poder está representado por el gobierno central. Mientras que en los estados confederados hay una mayor, como por ejemplo podríamos ver en Suiza, que es una confederación, está más diluido el poder y lo representan los países que lo componen, ¿no? O en otras palabras, el estado federal manda en los estados y en las leyes y en los públicos de ese estado, y sin embargo, en los confederados, el estado central no manda para nada en el público, en los habitantes. Eso como primera relación, es decir, ¿cuántos en norte y cuántos en el sur? Sí, pues para contestar a su pregunta, aquí le pongo el mapa, uno de los mapas. Hay un montón, ¿eh? Hay varios. El libro son en total 653 páginas y hay prácticamente 97 fotos, muchas originales y mapas. Este mapa particularmente es un mapa, bueno, que lo he inspirado yo. Es decir, no es que lo haya hecho yo, porque luego lo ha hecho una empresa especializada, pero sí que la idea la he dado yo, porque está mal que yo lo diga, pero no conozco otro mapa que contenga información tan buena como esta. Porque aquí nos permite ver no solo cuáles fueron los siete estados que primero formaron la Confederación, que son estos que están aquí. Son los estados del profundo sur. El primero que se declaró independiente fue Carolina del Sur. Luego quiero recordar que vino Mississippi, luego Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Estos son los siete estados que inicialmente formaron la Confederación y establecieron la capital aquí en Montgomery. ¿No? Y ahí fue donde eligieron ya a Jefferson Davis, que luego les pondré una foto, presidente. Entonces, luego, cuando empezó la guerra, cuando atacaron Fort Sumter en Charleston, los estados esclavistas, que todavía formaban parte de la Unión, pero que finalmente decidieron luchar con sus hermanos del sur, fueron estos que están en rojo. Fueron Virginia, que era el estado más importante de todos, y la capital de Virginia era Richmond. Y aquí es donde se trasladó la capital confederada. La capital confederada se trasladó, por lo tanto, a Richmond, a 170 kilómetros solamente de Washington. Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas. Y luego estaba, y por eso este mapa es más completo que la mayoría de los que conozco, porque hago constar los territorios que reclamaba la Confederación, que son el territorio indio y el territorio de Nuevo México y Arizona, que tienen una configuración distinta a los que a cómo conocemos hoy los territorios de Nuevo México y Arizona. Vemos que aquí Nuevo México está encima de Arizona, cuando hoy en día en la actual conformación estos estados están los dos, tienen frontera con, ¿verdad? Con México. Con México. Y luego lo que pongo son también estados fronterizos, que son estados esclavistas que no llegaron a separarse de la Unión y que se pasaron toda la guerra con la Unión.
Bueno, Virginia Occidental no existía. Virginia era como Tabarnia, ¿no? No sé si han oído hablar del concepto de Tabarnia. Sí, sí. Pues esto era la Tabarnia del Sur. Varios condados de Virginia no eran esclavistas. ¿Por qué? Porque eran, por ejemplo, las zonas más pobres de Virginia, montañosas, donde hay menos posibilidades para los cultivos de plantación, ni para plantar tabaco ni nada, pues eran zonas que eran muy renuentes a la esclavitud y eran zonas que no eran nada separatistas y se separaron de Virginia y constituyeron en 1863 un estado distinto que fue Virginia Occidental, es un estado fronterizo. Pero luego estaba, por ejemplo, Maryland que rodea a Washington y Maryland era un estado esclavista que siguió siendo esclavista hasta el fin de la guerra dentro de la Unión y Delaware, el estado pequeñito también que estaba de Maryland, pues también. Y luego hubo dos estados muy importantes reclamados oficialmente por la Confederación, pero que de facto nunca estuvieron de facto dentro de la Confederación, que fueron Kentucky y Missouri. Kentucky y Missouri. Missouri era un estado también, después de Virginia, que tenía prácticamente 1 millón de habitantes blancos. Era un estado importantísimo. Aquí es sobre todo donde se produjeron muchas luchas guerrilleras. Allí se enfrentaban los guerrilleros confederados, llamados los Bushwhackers, contra los Jayhawkers. Allí hubo, por ejemplo, la famosa matanza de Lawrence, que fue la mayor matanza de civiles de la guerra, donde fueron asesinados 150 civiles por Quantrill y sus hombres, entre los que estaban también los hermanos James, que luego serían los famosos bandidos de la posguerra, ¿no? Pues estos, como digo, son estados fronterizos, de tal manera que la Confederación en total eran estos 7 estados iniciales, más estos otros 4 estados del Alto Sur, más Missouri y Kentucky, que como digo, formaban parte y teóricamente sus gobiernos pro-confederados les habían incluido en la Confederación, pero que estuvieron siempre, prácticamente casi siempre, ocupados por las tropas de la Unión, ¿no? Por lo tanto, serían 13 los estados que formaban parte de la Confederación. Y luego, en el norte, pues aquí ven todos los estados que había. Lo que pasa es que paulatinamente, a lo largo de la guerra incluso, fueron formándose nuevos estados. Por ejemplo, Kansas en aquel momento no era estado, era territorio, pero sin embargo, a lo largo de la guerra llegó a ser estado. Y creo recordar también que alguno más, Minnesota, me parece que también en medio de la guerra se proclamó como estado, ¿no? Y estaba también, no nos olvidemos, estaba también California y Oregón, que ahora no recuerdo, sí, Oregón creo que ya era estado también en ese momento, ¿no? Que eran, como ven, estados más numerosos. El norte tenía también una población y una industria mucho más poderosa que el sur. Y esta es una de las grandes discusiones que yo documento exhaustivamente en el libro. Y me ocupo de documentarla exhaustivamente porque es una de las cuestiones más controvertidas y sobre las que también la gente más debate, ¿no? ¿Podía haber el sur ganado la guerra o no? Miren, hay una cosa que se llama el mito de la causa perdida. El mito de la causa perdida. El mito de la causa perdida consiste en que en este caso, fueron los perdedores los que escribieron la historia. Fueron los perdedores. Fue Yuval Eirly, la Sociedad Sureña de Estudios Históricos, los que en la posguerra vendieron al mundo entero la ideología del sur y la versión del sur de lo que había pasado. Y este mito de la causa perdida pasó al conjunto del mundo a través de películas tan emblemáticas como Lo que el viento se llevó. No sé si recuerdan la famosa escena de una de las primeras escenas de la película donde Red Butler se encuentra en la fiesta que daban en los Cuatro Robles, ¿verdad? Y discute con los caballeros allí presentes que estaban convencidos de que cuando empezara la guerra iban a dar una paliza a los cobardes yanquis, porque ellos eran gente pues muy valiente, muy heroica y que manejaba muy bien las armas. Y Red Butler lo que les decía es: olvídense ustedes, si hay una guerra, el norte va a ganar porque tiene más fábricas, tienen más cañones y tienen más barco que nosotros, ¿no? Esto es el mito de la causa perdida en estado puro. Una de los principales postulados de esta ideología sureña y de este mito de la causa perdida es que la guerra estaba perdida de antemano. El sur realmente era más heroico, decían ellos, pero necesariamente estaba abocado al fracaso, porque el norte pues tenía mucha más población. El norte prácticamente eran 21 millones, 22 millones de habitantes. Sin embargo, los sureños eran 9 millones de habitantes y de estos 9 millones, 3 millones y medio eran esclavos negros, de tal manera que la diferencia de población era evidente. Las fábricas, por ejemplo, el norte tenía 110.000 establecimientos fabriles y el sur apenas 18.000.
los ferrocarriles. El norte tenía el 71% de los ferrocarriles y el sur solamente el 29%. Los barcos, la flota de Estados Unidos en aquellos momentos era pequeña, apenas tenía 42 barcos de vapor, pero es que el sur no tenía nada, comenzó la guerra con cero barcos, etcétera, etcétera. Así todos los parámetros, los depósitos bancarios también, todos los parámetros conllevaban a que el norte evidentemente era mucho más poderoso que el sur y que por lo tanto la guerra está perdida de antemano. Esto personalmente lo considero falaz, falaz. Y es que además los mismos sureños lo desmentían al principio de la guerra. El propio general Joe Johnston dijo en un momento determinado, dice, el pueblo sureño no nos puede acusar de haber sido tan criminales como para habernos lanzado a una guerra perdida de antemano. Y es que fueron los propios sureños los que estaban convencidos de que iban a ganar la guerra. Y hay innumerables testimonios a lo largo del conflicto, innumerables testimonios. Y lo cierto es que los sureños estuvieron a punto de ser reconocidos por las potencias extranjeras, básicamente por el Reino Unido, que era el que marcaba la pauta de las relaciones diplomáticas del momento. Y además la historia nos ofrece sobrados ejemplos de guerras asimétricas y de victorias asimétricas. La guerra de Vietnam. Comparemos el poderío que tenía Vietnam del Norte con el poderío de los Estados Unidos. Veamos las guerras napoleónicas. ¿Pero qué pasó en España con la invasión napoleónica? La desproporción de fuerzas era abrumadora y abismal. Y hace unos meses hemos tenido una mayor desproporción de fuerzas también, por ejemplo, en Afganistán, que yo hasta he publicado un cuadro donde se ven, que parecen además lo mismo casi los confederados y los talibanes. Si hacemos una comparativa fría, como hizo Biden, por ejemplo, en el mes de junio, entre las fuerzas de los talibanes y las fuerzas gubernamentales de Afganistán, la desproporción era abrumadora. Y realmente de la noche a la mañana se desmoronó ese ejército de 300.000 hombres frente a 70.000 talibanes. Se desmoronó. Y así tenemos muchos ejemplos en la historia de que países más pequeños, rebeliones más pequeñas, consiguen imponerse. Los propios Estados Unidos con su independencia, y ellos lo tenían muy presente. Ellos se independizaron después de la derrota del Reino Unido con la guerra que comenzó en 1775, con su proclamación de independencia en 1776, con el Tratado de París en 1783. Analicemos la desproporción de fuerzas entre las 13 colonias y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Era abismal. Y ganaron la guerra. El sur podía haber ganado la guerra perfectamente, ¿no? Y la cuestión también, finalmente, de la confederación, la diferencia entre una federación y una confederación. Bien, es todo muy relativo, ¿eh? Desde el punto de vista constitucional es todo muy relativo. Por ejemplo, Suiza tiene más de federación de que confederación. En muchas ocasiones estas diferencias son más terminológicas o nominalistas que otra cosa. Por ejemplo, la estructura de la Constitución, del texto constitucional de la Confederación, era una copia de la Constitución Federal de 1787. Una copia. Sí que cambiaba algunas cosas. Sobre todo, tenía una obsesión enfermiza con la preservación y la garantía de la esclavitud. También dejaba claro la posibilidad de que dejaron los estados de formar parte de la confederación, ¿no? Sí que había un reconocimiento más o menos explícito de este derecho de autodeterminación que tenían los estados, cosa que en la Constitución Federal tampoco está tan clara, ellos lo dejaban de una manera un poco más clara, pero luego si vemos el funcionamiento y las relaciones entre el gobierno de Richmond y los gobiernos de los diferentes estados de la Confederación, nos damos cuenta de que no hubo tantas diferencias como ocurrió, por ejemplo, en el norte. No hubo tantas diferencias. En la práctica, de una forma directa o indirecta, la Confederación llegó a funcionar como una federación. No hubo grandes diferencias de laxitud, digamos, entre los estados con relación a la relación que podían mantener los estados del norte con Washington DC. Una de las tesis para abonar la derrota del sur, sobre las causas de esta derrota, se centra sobre todo en decir que fue precisamente esta laxitud y este exceso de derechos que tenían los estados lo que llevó a la derrota de la Confederación. Y se ponen ejemplos como, por ejemplo, la renuencia del gobernador de Georgia, por ejemplo, ¿no? Pues a
a someterse a las directrices del gobierno de Richmond. En la práctica no es así. Ha habido historiadores que luego han demostrado que, por otra parte, el gobernador de Georgia se implicó en el esfuerzo de guerra a su manera de una forma realmente muy importante y aportando muchos recursos para la causa sureña. Por lo tanto, de facto, como digo, el que se tratara de una federación o de una confederación realmente, desde mi punto de vista, no tuvo una relevancia trascendental para el desarrollo de la guerra. ¿Qué ocurre, Emilio, cuando acaba la guerra? ¿Qué ocurre con los esclavos y, sobre todo, la supervivencia económica del sur? Es decir, al quedarse sin la posibilidad de mantener esclavos en las plantaciones, supongo que la crisis económica sería brutal, porque no se transformaría una sociedad como esa en pocos años, necesitaría mucho tiempo de adaptación. ¿O en la práctica se siguió utilizando la esclavitud, aunque enmascarada? No, el cambio social fue tremendo, ¿no? El cambio social fue tremendo. La esclavitud prácticamente es que, paradójicamente, se había acabado en el sur de los Estados Unidos y todavía pervive en Maryland, ¿no? Un estado de que no se había separado, ¿no? Maryland está aquí, Maryland rodea a Washington DC, ¿no? Ahí la esclavitud se acabó definitivamente en diciembre de 1865 con la aprobación de la 13ª enmienda. Hay una película que comento en el libro también, que es la película de, creo recordar que es del año 2012, hablo de memoria, la de Lincoln. La película de Lincoln, que realmente está centrada en todas las actuaciones de Lincoln para lograr la aprobación de la 13ª enmienda. Lincoln quería evitar que el fin de la esclavitud pudiera ser algo contingente, algo propio de la guerra, algo que se ciñera únicamente a los estados rebeldes, y quería que tuviera una continuidad este fin de la esclavitud. Por eso, en enero de 1865, él batalló mucho para conseguir que se aprobara esta 13ª enmienda. Y esta enmienda vino seguida de otras dos muy importantes, la 14ª y la 15ª, que hacen respectivamente referencia al derecho a la ciudadanía y al derecho al voto. Con el paso de los años, estos derechos fueron hurtados a la comunidad afroamericana, fueron hurtados a los libertos. Pero había un abolicionista muy famoso, Charles Sims, que dijo: estas enmiendas son los gigantes dormidos de la Constitución. Dice: igual nosotros no lo veremos, pero el día de mañana estos gigantes despertarán y darán la igualdad y la libertad definitiva a los afroamericanos. Y estos gigantes despertaron finalmente en la lucha por los derechos civiles y culminaron en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, pues, de 1964, ¿no? Etcétera. Y luego también del fallo que permitió, del Tribunal Supremo, que permitió el matrimonio interracial en 1967, el fallo Loving versus Virginia, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues bien, lo que pasó con los afroamericanos es que inicialmente los grandes plantadores quisieron mantenerlos sometidos con contratos de aparcería. Contratos de aparcería que, como bien señala, enmascaraban inicialmente la esclavitud. Usted, de facto, sigue siendo esclavo, pero mire, aquí ponemos y tenemos un papel que dice que no, que usted es libre y usted simplemente es un aparcero. Esto, en 1866 y 1867, despertó gran revuelo en el sur. Estos contratos de aparcería, lo que se llamaban los Black Codes, los primeros códigos negros que segregaban ya y restringían los derechos de los afroamericanos, despertaron un gran recelo en el sur. Y además, por si fuera poco, en el sur hubo estallidos de violencia contra los esclavos liberados. Y hubo grandes matanzas, por ejemplo, en Memphis hubo una matanza donde murieron más de 50 o 60 afroamericanos asesinados de golpe. Esto, como digo, despertó una gran conmoción en el norte. Los republicanos del norte se enfadaron muchísimo por esto, de tal manera que en 1867 comenzó lo que se llama el periodo de la reconstrucción. Se aprobaron las leyes de la reconstrucción, de tal manera que aquí es cuando el norte se lanzó de cabeza al sur para intentar preservar los derechos de los afroamericanos. Y esto es lo que vemos también reflejado en lo que el viento se llevó. Cuando Scarlett O'Hara acude a la ciudad y, bueno, ve en la ciudad lo que llamaban los carpetbaggers, que eran aquellos aventureros norteños que iban al sur a procurar, pues, obtener votos de los afroamericanos, ¿no? Y vemos también algunos negros liberados que por fin, pues, también empiezan a progresar, ¿no? Y vemos también el inicio del Ku Klux Klan. Todo esto se refleja muy bien desde una perspectiva, claro, está propagandística y proconfederada en lo que el viento se llevó, ¿no?
Inicialmente, como digo, estuvieron sometidos a la parcería, pero poco después esto abocó el que se acabara, debido a estas leyes de la reconstrucción, con este fraude que suponían estos contratos, hizo que muchos grandes plantadores no les quedara más remedio que fragmentar definitivamente todas estas plantaciones y arrendarlas o venderlas directamente para que fueran cultivadas por blancos empobrecidos o también por libertos. Y la economía del sur, efectivamente, como bien señala, padeció mucho. En el libro doy también datos, por ejemplo, hablo comparativas de cómo en 1879, pues la renta de un blanco sureño, hablo de memoria, pero era aproximadamente pues un 80% inferior de media al comienzo de la guerra. Y hasta principios del siglo XX, realmente la economía sureña no acabó de recuperarse. Lo que pasa es que todavía hoy en día los historiadores económicos discuten muy mucho si realmente la causa del empobrecimiento del sur fue la guerra o hubo otras causas. De todos modos, también hemos de tener presente que también en ciertas zonas del sur, en 1860 estaba abriendo un desarrollo fabril relativamente importante. En Virginia, por ejemplo, realmente había una industria incipiente y cada vez más inversiones estaban canalizándose de las plantaciones a la industria, ¿no? O, por ejemplo, también en Selma, Alabama, había zonas también pues, donde había una industria que también era relativamente dinámica. Eso sí, por supuesto, ni mucho menos como la del norte. Pero qué duda cabe que el sur de la posguerra sufrió y sufrió mucho. Una última pregunta por mi parte, porque quiero dar paso a los que puedan tenerla al margen. He perdido la imagen. Vamos a ver. Ahora. A ver, Emilio, vamos a jugar un poco a la ucronía. ¿Qué habría pasado si hubiera vencido el sur? Estaríamos probablemente hoy contemplando dos estados, uno muy desarrollado y otro más propio de Hispanoamérica, o realmente habría habido una segunda guerra porque eran incompatibles las dos formas de vida en un mismo territorio. A ver, una ucronía lógicamente es algo muy, muy difícil de valorar, ¿no? Pero bueno, pues haciendo y jugando a esta historia ficción, yo sí que me atrevo modestamente a establecer una hipótesis, ¿no? Hace poco se estrenó una serie, tampoco la vi demasiado porque me pareció una bouta, ¿no? Pero hace unos años se estrenó una serie y tuvo bastante éxito en los Estados Unidos que hablaba de esa posibilidad de que la Confederación hubiera ganado la guerra, ¿no? Y entonces apareció hoy en día unos Estados Unidos divididos donde la gente hoy en día tenía esclavos, ¿no? Tenía esclavos. A ver, esto, como digo, es una bouta. La esclavitud era, a largo plazo, antieconómica. Es decir, paradójicamente, por ejemplo, en Virginia, las primeras leyes que se dictaron sobre la esclavitud lo hacían para impedir la manumisión de los esclavos con la intención de protegerlos. ¿Por qué? Porque lo que hacían algunos plantadores era, cuando el esclavo ya está enfermo, el esclavo es mayor, es viejo, no tiene capacidad de trabajar, ¿qué hago? Lo libero y búscate la vida. De tal manera que esta primera legislación era intuitiva. Lo que pretendía era evitar que los dueños se desentendieran de sus esclavos. Y esto es lo que hacía antieconómica la esclavitud, ¿no? Antieconómica la esclavitud a largo plazo. Era antieconómica porque a largo plazo resultaba más rentable únicamente recabar los servicios de un trabajador cuando lo necesitabas y no tener que mantenerlo toda la vida. Los esclavos estaban sometidos al trabajo muy, muy intenso en el ciclo de las cosechas, pero el resto del tiempo su trabajo no era tan intenso y, sin embargo, había que mantenerlos, había que darles comida, había que darles alojamiento y había que cuidarlos en los casos de incapacidad o durante la vejez, ¿no? Entonces, realmente era mucho más económica la mano de obra libre. Entonces, a largo plazo, una vez que hubiera pasado la efervescencia de los cultivos de algodón y esta rentabilidad tan brutal que tenía el cultivo de algodón, a largo plazo la esclavitud estaba llamada a desaparecer por este carácter antieconómico. Lo que sí se habría mantenido durante mucho más tiempo, no me cabe la menor duda, es el supremacismo blanco en un sur independiente. En un sur independiente probablemente se hubiera producido un desarrollo sociológico similar al de Sudáfrica, al de la Sudáfrica de la apartheid. En vez de haberse producido la lucha por los derechos civiles
a partir de 1855, cuando, o 57, creo recordar, cuando Rosa Parks se sentó en la parte de atrás, en la parte delantera, ¿verdad? Del autobús, pues quizá estaríamos hablando de la lucha por los derechos civiles en el año 2000, ¿no? Se habría producido realmente la igualdad civil en el año 2000 o en el año 2010, y hoy en día pues estaríamos hablando de algo similar a Sudáfrica. Indudablemente tendríamos, habría un desarrollo también fabril y un desarrollo industrial del sur, pero habría amplísimos sectores de la población negra, de la población afroamericana, que indudablemente estarían en una posición todavía peor a la que tienen hoy en día. Muy bien, estupendo, Emilio. Sigues dándonos una lección magistral sobre la Confederación. Animo a mis compañeros a que añadan con sus preguntas y enriquezcan la enorme conferencia que nos ha dado Emilio. Bueno, yo quisiera intervenir. ¿Puedo intervenir ya? Por supuesto, Eduardo. Bueno, Emilio, en primer lugar, mi enhorabuena, estoy abrumado de tus conocimientos. Y luego decir que estoy muy contento porque yo también estoy jubilado, pero pertenecí al Cuerpo de Letrados de la Seguridad Social. Yo soy de los antiguos letrados del INP. Del INP. Pasamos del INP. Yo soy del año 74. Caramba. Como verás, pertenezco a la prehistoria de los letrados de la Administración de la Seguridad Social. Es decir, yo viví todo aquello de la transición, de la extinción del INP, y bueno, y me jubilé. Luego ya pasé a la universidad y pedí la excedencia. Pero me alegro mucho de ver que un letrado de la Seguridad Social pues se dedica también a otras muchas cosas, que no a la, digamos, rutina de la tesorería o del INSS. Bueno, entonces, entonces una doble enhorabuena, ¿no? Y luego decirte que, bueno, escuchándote y sabiendo por el currículum que nos ha dicho Jesús, que has estado de subdelegado del gobierno en Cataluña, pues yo pienso que si los del procés te hubieran fichado, hubieran tenido muchas más posibilidades de ganar, pero afortunadamente tú estabas en el lado bueno. Entonces te habrás, bueno, con comillas, divertido, porque realmente la constitución de los estados del sur en ese periodo en el que había un vacío, digamos, legislativo y político, bueno, se ha parecido mucho a lo que, digo yo, a lo que has vivido en Cataluña, y que gracias a Dios, bueno, me ha preocupado, por supuesto, eso que dices de que un estado pequeño, una nación pequeña, puede ganar a una grande, con lo cual estoy muy preocupado, sigo muy preocupado por el asunto. Pero vamos, son una serie de comentarios que quería decirte, y la pregunta básicamente es esa. Es decir, ¿qué reflexiones has hecho desde la subdelegación del gobierno en Cataluña a propósito de tus conocimientos exhaustivos y probablemente únicos en España, y no sé si en Europa, sobre la vida norteamericana? Nada más que eso. Gracias. Bueno, encantadísimo de tener a un colega veterano. Un placer y un honor poder coincidir, aunque sea telemáticamente. Estoy encantado. Bueno, espero que nos podamos conocer personalmente. Ojalá que sí. Yo en mi libro dedico un capítulo, no directamente a la materia, porque es un libro obviamente centrado de una forma lo más aséptica y honrada posible en la realidad histórica a la que me acabo de referir hasta ahora. Pero no he podido resistirme a titular uno de los capítulos construyendo estructuras de Estado, y otro ocupando el territorio. Y es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo dejó bien claro en una sentencia de 1877. Una sentencia en la que decían, oiga, mire, tiene una relativa importancia si la secesión del sur fue legal o no. En último término, estamos ante una cuestión fáctica. Quien gana una guerra impone su legalidad. Nadie hoy en día se preocupa de si la independencia de los Estados Unidos fue legal o fue ilegal. Y esto, increíblemente, había muchas personas de buena voluntad en Madrid que no lo entendían. Porque lo importante para oponerse a cualquier separatismo no es que la secesión, por ejemplo, de Cataluña sea ilegal o no. Lo relevante es que la ley consigue imponerse o no consigue imponerse.
o los separatistas impongan su ley, que los separatistas tenían redactada su constitución y estaban dispuestos a imponer su ley, como lo intentaron hacer los sureños. En último término, estamos ante cuestiones y realidades fácticas, nos gusten o no nos gusten. Y esta es la cruda realidad. Y esto, en muchas ocasiones, había ciertas personas que se quedaban muy tranquilas diciendo simplemente que una hipotética secesión de Cataluña sería ilegal. Oiga, mire, usted se puede quedar muy tranquilo o muy tranquila, pero yo no. Y yo que lo estaba viviendo de cerca, pues no me quedaba tranquilo en absoluto. Es más, un buen amigo mío, Rafael Arenas, que es catedrático de Derecho Internacional Privado, que ha sido presidente de Sociedad Civil Catalana y que es realmente uno de los principales paladines hoy en día de la lucha cívica contra el nacionalismo obligatorio en Cataluña, escribió un artículo magistral citando párrafos enteros de mi libro, hablando cómo precisamente la pasividad del presidente James Buchanan dejó hacer a los independentistas y cómo los independentistas pudieron realmente ocupar el territorio, controlar las fronteras, crear ejércitos, crear su propia administración. Esto se les dejó hacer. Y cómo también, en el último término, gravita, como digo todo, en el ejercicio efectivo de la soberanía sobre un territorio. ¿Quién controla el territorio? Es lo único que cuenta en último término. Silencio de los corderos, entonces. ¿Alguna cosa más, Eduardo? Bueno, sí, yo, si me dejáis cancha. Vamos a ver, en estos momentos, ya que me aprovecho de tus conocimientos de la historia norteamericana y de la realidad norteamericana de hoy, y se ha hablado incluso de la posibilidad de una guerra civil. De hecho, ahora mismo la nación americana está absolutamente dividida. Para mí, la forma en que han echado al presidente Trump ha sido tremenda, y en estos momentos veo que por una parte está la élite del este juntamente con la de Silicon Valley, más el movimiento woke, no lo pronuncio bien, y por otra parte nos encontramos la América profunda, que no sé si tiene que ver algo con la América confederada todavía, pero ahí está. ¿Quieres explicarnos un poco la situación actual a partir de tus conocimientos de América, de la América profunda? Sí, efectivamente. Tuve la fortuna de que hace unos meses el periódico La Razón dedicó dos páginas enteras a comentar, a hacer una crítica realmente muy buena. Está mal que lo diga, pero bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro y a vender mi libro y lo digo, ¿no? Pero una crítica realmente buena de mi libro en dos páginas, ¿no? E ilustraba estos comentarios con una foto de uno de los asaltantes del Capitolio con una bandera confederada, que es muy reveladora, ¿no? Y también varios periodistas en diversas entrevistas que he tenido de promoción del libro me preguntaban por estas banderas. ¿Son realmente los que ahí aparecían, son partidarios, digamos así, por así decirlo, de la esclavitud? ¿Son partidarios de la secesión, de la confederación? La bandera confederada ha tenido a lo largo de la historia significaciones muy diferentes, muy distintas. Hay personas que opinan que es un símbolo racista, hay personas que no. En ciertos momentos dados, incluso fue reivindicado por estudiantes hasta de izquierdas, que estaban en Chicago, por ejemplo, lo reivindicaban como un símbolo regional. Ha sido un símbolo de la música rockabilly, sin ningún otro tipo de connotación ni racista ni política. Y hoy en día sí es cierto que es un símbolo que está utilizándose en todos los Estados Unidos, no mucho, lo cierto es que cada vez menos, pero se sigue utilizando, pero como un símbolo más bien de la América profunda, del ruralismo, de la América más tradicional, de los valores más apegados a la tierra, por así decirlo, ¿no? De tal manera que uno acude incluso a estados del norte, acude a Oregón, acude a las Dakotas, y se puede encontrar allí con banderas confederadas sin que la persona que tiene esta bandera sea ni sudista, ni sea a lo mejor un racista contumaz, ni esté pensando en la esclavitud, ni nada similar, ¿no? Es una reivindicación de esa América tan partidaria de Trump y de ciertos valores tradicionales, ¿no? E incluso hoy en día, si queremos adquirir una bandera confederada, por ejemplo, por Internet, y nos vamos a alguna de estas tiendas, vemos que aparece un tipo de mercadotecnia tremendo, donde suelen estar muy ligadas las banderas confederadas a las imágenes, por ejemplo, de Trump, ¿no? De Trump. Es decir, hoy en día esta bandera o este sentimiento, digamos, de apego
a la tierra es algo transversal, no es algo propio solamente del sur de los Estados Unidos, sino que es más propia de la América rural, ¿no? Y por lo tanto, hoy en día la diferencia, como bien señalaba, entre el norte y el sur está muy difuminada. Yo creo que la mayor diferencia está entre la América rural y la América más urbana, ¿no? Más urbana. Yo no creo que vaya a haber, a pesar de que ya lo he oído en diversas ocasiones, pero no creo que vaya a haber una guerra, ni mucho menos. Al margen de que pueda haber acontecimientos o sucesos puntuales desgraciados por la tensión política. Ya ha sido bastante desgracia pues que en el asalto al Capitolio hayan muerto 5 personas, ¿no? Pero de ahí a que haya una guerra, dista un abismo. Realmente la sociedad americana yo no veo que esté por la labor, ni muchísimo menos. Creo que la tensión política puede desembocar en algo similar a lo que ocurrió en 1860 y en 1861. Entonces la polarización era muchísimo mayor y sobre todo las diferencias económicas y lo que había en juego era muchísimo más de lo que hoy en día puede haber en juego en los Estados Unidos, ¿no? A pesar de que por la salida de Trump del gobierno haya conllevado estas tensiones, ¿no? Yo creo que de una forma u otra se reconducirán y aunque no lo hagan, de ahí a llegar a una guerra, yo lo veo realmente impensable. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Me gustaría animar a Alejandro, que le veo con cara de pregunta en estos momentos. Además, bueno, creo que Alejandro te va a recordar que no olvidemos que tienes que devolverle el hospedaje, no sé cómo se llama eso, porque si no, no podría funcionar la grabación. Por cierto, yo no sé si estoy al día en el chat, porque después de Alejandro no he visto ninguna otra intervención. Así que si hay alguien que ha escrito, yo no lo estoy leyendo, así que me debería de disculpar si no le estoy haciendo ningún tipo de caso. Yo veo un mensaje. ¿Puedes hacer alguna pregunta interesante? Bueno, interesante. O podemos poner alguna foto también. Sí, claro, por supuesto. O voy poniendo fotos según hablan. Por supuesto. Sí, yo, Emilio, dado tu gran conocimiento del pasado norteamericano y de la actualidad, porque veo que estás muy al tanto, me gustaría saber tu opinión sobre la posibilidad de que Trump sea enjuiciado a raíz de los acontecimientos de la toma del Congreso. ¿Qué opinas al respecto? El otro día, si les digo la verdad, estoy al tanto relativamente de lo que es la política cotidiana, porque bastante tengo con la española y ahora con la asturiana, que también me están metiendo en líos con la política asturiana y con la oficialidad del bable, del asturiano. Es decir, bastante tengo con estas cuitas, ¿no? como para seguir. Sí que tengo indudablemente interés en los Estados Unidos desde una perspectiva política global o sociológica, ¿no? Pero no sigo el día a día estricto sensu, no lo sigo. El otro día sí que me pareció oír alguna noticia al respecto, me pareció que positiva para Trump en el sentido de la posible exigencia de responsabilidades. Pues realmente no me atrevo a responder. A ver, no me atrevo a responder. Puede ser, yo he oído en su momento hoy noticias muy contradictorias en relación al papel o la responsabilidad que Trump había tenido en el asalto al Capitolio. No lo sé. Realmente el acontecimiento fue gravísimo. Murieron 5 personas y realmente fue una auténtica violación de las instituciones estadounidenses como prácticamente no había ocurrido desde 1860 y 1861, ¿no? No fue un simple carnaval ni fue algo baladí. Fue algo de una gravedad extrema y algo que yo espero que no se vuelva a repetir por el bien de la sociedad y por el bien de la civilización incluso, ¿no? De tal manera que yo creo que si se demostrara que el presidente Trump tuvo alguna relación con este evento, al margen de la mayor simpatía o antipatía que la figura pueda generarle a cada uno de nosotros, yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de razón, entenderá que se exijan las pertinentes responsabilidades. Desconozco, ya digo, los detalles concretos de si tuvo responsabilidades o no en el llamamiento o no llamamiento al asalto o si él movió los hilos de alguna manera. No lo sé. Hay otro tema de tu intervención que me ha chocado, un dato que has facilitado, y es el referente a que los matrimonios interraciales estaban prohibidos en Estados Unidos hasta 1967.
que hubo al parecer una... Esto hasta cierto punto me da una explicación, porque cuando veo las series norteamericanas, porque a través de las series televisivas, a través de las películas que nos vienen de Estados Unidos, son un gran crisol, un gran reflejo de la realidad, de la realidad cultural norteamericana. Yo le comento a menudo a mi mujer que a pesar de estar ya entrado en el siglo XXI, los pocos matrimonios interraciales que salen en las películas es algo sorprendente. Y que cuando sale un matrimonio, digamos, un cónyuge de color, resulta que su pareja también es del mismo color. O sea, resulta, es difícil ver en las películas de Hollywood los matrimonios mixtos. O sea, se pueden contar con los dedos de las manos. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo es algo que suelo citar muy frecuentemente para contrarrestar la leyenda negra antiespañola. Aquí estamos siempre flagelándonos de nuestra historia. Vamos a ver, los matrimonios interraciales se permiten en España desde 1513. Desde una cédula de 1513 de Isabel la Católica. Y en Estados Unidos fue desde la sentencia Loving versus Virginia de 1967. ¿De qué estamos hablando? Y luego los malos de la película somos nosotros, y luego se tiran las estatuas de Colón y se tiran las estatuas de Frau Junípero Serra. Pero lo cierto es que la sociedad norteamericana es una sociedad hecha de aluvión, y es una sociedad además muy marcada por la esclavitud. Cuando presenté el libro en el Casino de Madrid, que fue una presentación muy bonita, uno de los presentadores fue un coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, ¿no? Un coronel ya, en fin, ya retirado, ¿no? Una persona muy, muy culta y bueno, que hizo una presentación magnífica de mi libro, entre otros intervinientes. Y él hablaba precisamente de cómo la esclavitud y la finalización de la esclavitud había marcado y marcaba todavía la sociedad norteamericana. Hay un componente racista muy importante en esa sociedad y está absolutamente compartimentado en ciudades, por ejemplo, como Chicago. Yo cuando estuve en Chicago y bueno, tuve un familiar que estuvo trabajando allí pues, durante años, en fin, tengo unas referencias bastante cercanas de esta ciudad, me quedé impresionado por cómo, si uno es hispano, tiene que vivir en este cuadrado de la geografía urbana y no puede cruzar a la calle de al lado, lo mismo que si uno es negro, lo mismo que si uno es asiático o es italiano, los matrimonios mixtos solo pueden vivir en barrios muy determinados, si uno es homosexual también solamente puede ir a estas playas y no puede ir a otras. Bueno, realmente es algo que a nosotros, a los españoles que hemos ido haciendo mestizos por todo el mundo, nos sorprende bastante, ¿no? Porque nosotros, si hay algo que hemos hecho y hemos hecho muy bien, es mezclarnos cultural y mezclarnos también genéticamente, ¿no? Y en otras sociedades, fundamentalmente de origen anglosajón, pues esto no ha ocurrido, ¿no? Y luego lo que sorprende la atención es que, pues por ejemplo, los estadounidenses y las élites culturales anglosajonas blancas son las que señalan con el dedo pues, al mundo latino y particularmente al mundo hispano. Me parece que la leyenda negra hoy en día está más vigente que nunca, y yo creo que en pocas ocasiones a lo largo de la historia ha sido tan evidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por algún otro participante? Bueno, yo sí quería preguntar una cosa. Emilio, tuviste, cuando la editorial te comentó que tenías que introducir cosas de la guerra civil, de la misma guerra, pues es lógico. Pero ahora en las explicaciones que nos has dado no has tocado el tema de la guerra. Entonces, yo estoy muy... Vamos, yo también he leído mucho de historia de la guerra civil y de historia de aquella época, y sé que el general Lee, que era un general muy importante del norte, bueno, el último día, o por decir, el último mes, decidió irse a su Virginia natal y trabajar allí. Entonces, bueno, un poco de cómo fue la lucha de poderes entre el general Lee, el general Grant y todos estos que al final pues ganaron el norte por poderío económico, igual que los americanos ganaron la guerra al Japón por poderío, prácticamente por poderío económico, entre otras razones. Así que unas pinceladas de tu parte sobre esa parte de los jefes militares de la guerra civil. Gracias.
Muchas gracias. Una pregunta muy, muy interesante. Y yo ahora mismo estoy terminando una biografía también voluminosa del general Lee, que es una persona que me fascina desde muchos puntos de vista. Y pues indudablemente hago una valoración táctica y estratégica del general Lee, también una comparativa con el general Grant, ¿no? Antes hablaba del mito de la causa perdida, de que cómo han sido los perdedores de la guerra civil americana los que la han escrito, paradójicamente, ¿no? Y uno de los puntales de este mito viene a decir que el general Lee era uno de los grandes generales de la historia, sin lugar a dudas el mejor general de la guerra civil, y cómo, sin embargo, el general Grant era un inútil que ganó por el mero peso de los números y porque era un carnicero que no dudaba en sacrificar a sus tropas. Y esto es lo que ha pasado también con el resto del mito de la causa perdida a gran parte de nuestro ideario. Bien, ante esto he de decir, lo primero, yo soy un gran admirador de la táctica del general Lee, pero también soy un gran admirador de la táctica y de la estrategia del general Grant. El general Grant fue un gran soldado, fue un gran militar. Fue también personalmente un tipo muy serio, un tipo humilde, discreto, y que supo maximizar el potencial de la Unión para descargarlo sobre la Confederación de una manera aplastante. El que uno tenga poder y tenga una gran superioridad en medios y en recursos humanos no quiere decir que sepa manejar este poder. Tengamos presente que Grant no asume el mando de todos los ejércitos de la Unión hasta la primavera de 1864. Hubo algunos antes que él, McClellan estuvo antes que él, cuando el ejército del Potomac llegaba a tener 138.000 hombres. Y McClellan, con 138.000 hombres, fue vapuleado en varias ocasiones por Lee, realmente con la mitad de esa cifra. Que alguien tenga un ejército muy grande y tenga muchos recursos no quiere decir que de una forma apodíctica e inexorable esté abocado al triunfo, ni muchísimo menos. El general Lee indudablemente fue un gran táctico. Ahora, la gran pregunta que subyace es, ¿su táctica estaba en relación con su estrategia? Es decir, ¿la agresividad que el general Lee demostraba saltando como una liebre de un sitio para otro y originando un gran desgaste para su ejército, se la podía permitir la Confederación? Esa es la gran pregunta. Yo los compararía, por resumirlo todo de una forma muy sucinta y esquemática, a la fábula de la liebre y la tortuga. El general Lee sería la liebre, como digo, que manejaba su ejército y lo hacía maniobrar como ningún otro, y en esto fue absolutamente magistral, y el general Grant sería la tortuga implacable que no cejaba en su empeño hasta conseguir que toda la fuerza y el poderío de la Unión consiguiera doblegar y aplastar a su enemigo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo, Emilio, puesto que no tengo, por lo visto, competencia próxima, sí que me gustaría añadir una pregunta más. Tú estás hablando de que en este caso fueron los perdedores los que escribieron la historia, y así nos ha llegado en muchos aspectos la idealización del sur, del que sé que además eres un gran admirador. Pero es que en general suele ocurrir eso, al menos en España. Digamos que en los últimos años, a raíz de la muerte de Franco, la historia de nuestra República y de Franco ha sido escrita realmente por la parte perdedora, lo cual ha hecho desvirtuar, o sea, absolutamente desnaturalizar lo que realmente pudo haber ocurrido, dándole un sesgo absolutamente izquierdista. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, yo iba a hacerte una pregunta sobre el general Lee, porque sé que estás muy involucrado en su biografía, ¿no? Y de Ulysses Grant, que luego llegó a ser presidente, pero ignoro si fue un presidente apreciado o un presidente de transición que no tuvo mayor trascendencia, porque tampoco parecía un hombre especialmente dotado, ¿no?, intelectualmente. Desde el punto de vista de sus memorias son magistrales, es decir, ahí sí que estuvo dotado intelectualmente. Como presidente no tuvo sus luces y sus sombras. Fueron unos momentos realmente convulsos y sobre todo para el sur. Es decir, es que sería hablar de la reconstrucción en su conjunto, ¿no?, del gran fracaso que supuso la reconstrucción. La reconstrucción fue una oportunidad perdida.
hay un historiador que mencionaba que en el asesinato de Lincoln, John Wilkes Booth consiguió algo. No fue ganar la guerra. John Wilkes Booth, cuando asesinó a Lincoln, lo que pretendía era desbaratar el gobierno federal. Era un atentado conjunto, iba dirigido no solamente contra Lee, sino también contra otros miembros de su gobierno, perdón, contra Lee, contra Lincoln y contra otros miembros de su gobierno, y fracasó. El único éxito fue matar al presidente, pero la guerra para el sur estaba ya perdida, ¿no? Pero sí que algún historiador comentaba que desde el punto de vista del supremacismo blanco, John Wilkes Booth, que era un esclavista, consiguió su objetivo de mantener el supremacismo blanco un siglo. Porque probablemente si Lincoln hubiera vivido, hubiera llevado a cabo todo el programa de integración de los afroamericanos en el sur con más tino, con más tacto político que lo llevó James Buchanan, que lo llevó Johnson, y que lo llevó el general Grant, con mucho más tacto y mucho más tino. Y probablemente si hubiera llegado mucho antes a la igualdad civil y a la igualdad política de los afroamericanos en el sur. Probablemente con Lincoln las políticas de reconstrucción hubieran triunfado. El problema fue que las políticas de reconstrucción se hicieron realmente de una manera, en ocasiones, muy agresiva. En ocasiones Grant se dejó llevar por los republicanos más radicales y realmente entraron en el sur, en algunos estados del sur, como un elefante en una cacharrería. Y provocaron que fracasaran las políticas de la reconstrucción en ocasiones con críticas fundadas por parte de los supremacistas blancos. Porque sí es cierto que hubo grandes corruptelas en la gestión de estas políticas de reconstrucción. Sí que hubo grandes excesos de personas, esclavos liberados que no tenían la más mínima preparación intelectual ocupando puestos de gran responsabilidad en los gobiernos del sur de los Estados Unidos. Y acabó por eso de una forma catastrófica. Estas políticas acabaron demostrándose un fracaso, el norte acabó desencantado con ellas y finalmente acabaron abandonando a los afroamericanos a su suerte hasta la lucha por los derechos civiles del siglo XX, ¿no? Y esto Grant pues tuvo también su parte de responsabilidad, su parte de dejarse llevar también por este tipo de políticas. Muy bien, Emilio. ¿Hay algo que quieras añadir para cerrar el acto? ¿Algo que se te haya olvidado o que te hayas quedado con ganas de decir? Bueno, pues ilustrar simplemente algunas fotos que tengo aquí. Por ejemplo, esta es una foto aquí. Alguno de estos caídos puede ser un confederado español. Este soy yo. Esta es una foto tomada en Antietam, en Maryland. Esta fue, aquí se produjo la batalla que frenó realmente la primera invasión que Lee hizo del norte, en Maryland, ¿no? Y aquí vemos realmente cómo los norteamericanos, los estadounidenses, a diferencia de lo que vemos nosotros en muchas ocasiones, conservan su historia con tanto mimo. Fíjense que el sitio es exactamente el mismo. No sé si en la pantalla se aprecia, pero es exactamente el mismo. Desde un lado al otro de la carretera se estuvieron tiroteando los confederados y los unionistas, ¿no? Y este fue el triste resultado, ¿no? Una de las fotos tomadas 2 días después de esta batalla, ¿no? Esta es también una foto muy cercana, la Dunker Church, en Antietam, que es el mismo punto. Realmente todos estos campos de batalla son maravillosos, son auténticos museos donde están cuidados hasta los más mínimos detalles. Esto es en Gettysburg, ya ven que incluso este es un reenactor, un señor que amablemente estuvo departiendo conmigo y me dejó su casaca. Yo aquí cambié de bando, yo aquí me hice del norte. Pero lo que me llamaba la atención es que este señor hablaba de su regimiento y de cómo habían luchado ahí. Parecía que él había luchado. Se iba a decir, parece un superviviente. Él está además imbuido del papel de uno de los personajes, de los soldados que lucharon ahí realmente. Y él incluso refiere toda la historia en tiempos prácticamente presentes, como si él hubiera estado en la misma batalla, ¿no? Este es el momento climático al que antes me refería, la carga de Pickett. Este es el momento al que se refería Faulkner en su canto de que para todo niño sureño siempre serán las 3 de la tarde de 1863. Antes del desastre. Justamente, aquí pudo haber pasado de todo. Este es el general Armistead, que aquí cayó mortalmente herido. Si hubieran progresado un poco más, quizá el sur hubiera conseguido su independencia en Gettysburg, ¿no? Esto es un esquema global de la guerra, global. Aquí se ve cómo la Confederación se dividió inicialmente a través del Valle del Mississippi, se la partió en dos, y luego vemos cómo la marcha de Grant, que sale de Grant, hoy de Sherman, que sale en Lo que el viento se llevó, la marcha de Sherman entre Atlanta
y Sabana hacia el mar, acabó de partir en tres a la Confederación, ¿no? Y luego cómo siguió hacia el norte, como decía él, haciendo aullar a las Carolinas, ¿no? Devastándolo todo a su paso. Este es el CSS Stonewall en el Ferrol, en marzo de 1865. Aquí vemos la segunda bandera nacional confederada en el Ferrol. Este barco acabó vendido a Japón. Acabó en las guerras Boshin, años después. Y aquí vemos la rendición del general Grant y de Lee. Esta mesa, por ejemplo, está en la Chicago Historical Society. Esta mesa tuve el gusto de verla y esta también. Esta, sin embargo, está en Washington. Está en Washington en el Smithsonian, en el Museo de Historia del Smithsonian. Y nada, esto es ya, bueno, mi libro, la carátula del libro, que esto es un cuadro de John Troiani que refleja un momento concreto. Este es el abanderado del primer regimiento de Tennessee y refleja una acción que se produjo el primer día de la batalla de Gettysburg, el 1 de julio de 1863 a las 12 del mediodía. Esta batalla, esta bandera fue capturada en la carga de Pickett 2 días después. Y el soldado también, por testamento, fue clausurado. Y la foto de capa con el guerrillero que se fingió que estaba muriendo en ese momento. Uy, sí. Más o menos. Bueno, se nos queda convencido. Beatriz, a ver si puedes quitar el sonido, por favor. Bueno, Emilio, no quiero repetirme, pero ha sido una lección magistral, valga el tópico, porque en este caso es cierto. Te vamos a emplazar probablemente para la publicación de la biografía del general Lee, porque sé que la estás haciendo con mucho cariño, porque está muy animado por esa biografía. Y por supuesto, agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, animar a nuestros escuchas y videntes a que compren tu libro, porque tengo la impresión, después de escucharte, que no vamos a sacar más información que la que ya tú dominas. Es decir, no creo que haya ninguna otra exposición que pueda ser tan amplia como la tuya. Imagino lo que puede ser el libro entonces en este sentido. Así que muchísimas gracias. Como es costumbre, voy a dar la última palabra a nuestro presidente para despedirse y animarte, por supuesto, igual que yo y todos nuestros compañeros, a que la próxima vez podamos incluso hablar de la influencia que el desarrollo de esta guerra y sobre todo su resultado ha tenido en el mundo con posterioridad. Porque yo no olvido que en los primeros años del siglo XX, en 1900, la duda de quién iba a dominar el mundo estaba entre Argentina y Estados Unidos. Es decir, quién iba a ser el imperio, quién iba a ser el dominante, el que iba a sustituir a Inglaterra. Imagínate cómo estaba Argentina entonces, imagínate cómo está ahora. Pero bueno, eso ya es, como decía aquel, eso ya es otra historia. Dejo a nuestro presidente que diga una última palabra, si es capaz de encontrar el micrófono, y si no, pues tomaría yo el relevo y te despediría con honores, como Dios manda. Jerónimo, ¿estás en condiciones? Jerónimo, quítate el micrófono, póntelo, quiero decir. Ponte el micrófono. Ahora, Jerónimo. Pues don Emilio, me alegro mucho de haberle conocido y haber conectado con usted. Le digo de usted ahora porque se me ha elevado el tono, ¿no? Pero seguiré con el tú. Bueno, se ha utilizado ya repetidamente la palabra magistral y es que todo el tiempo he sentido lo mismo, la ansia de decirte magistral. Magistral en el contenido, ¿eh? Magistral, extraordinario. Pero también, o sea, en el fondo, también en la forma. Extraordinaria exposición que estás desarrollando. Eres un maestro también de la oratoria. Extraordinario, estupendo. Bueno, pues eso, agradecerte que hayas tenido esta deferencia con nosotros en esta humilde asociación cultural y es que quedas ya como registrado como uno de los personajes ilustres que han pasado
por aquí, por esta asociación. Por lo tanto, yo creo que todos estamos esperando decirte, poderte aplaudir, pero como esto ya no se puede hacer, pues que sepas que te aplaudimos de corazón y te agradecemos mucho el esfuerzo que has podido hacer, porque sé que estás ahora en convaleciente y a lo mejor no te puedes mover demasiado, ¿verdad? Pero tampoco era necesario. Pues muy bien. Creo que tenemos ocasión de ofrecerte alguna otra oportunidad y pedirte tu colaboración. Muy cerca. Dentro de pocos días tendremos una entrevista. Creo que es al periodista catalán Moix. ¿No será Moix? Creo que es. Alejandro lo sabe. No me acuerdo muy bien, pero va a ser una entrevista a lo catalán. Es decir, a lo catalán quiere decir sobre Cataluña. Ya hemos tenido otras ocasiones, porque en fin, es un asunto que a nosotros nos quema, ¿eh? Nos quema, a los españoles nos quema. Y por lo tanto, pues siempre buscamos explicaciones y buscamos también soluciones. Y estas soluciones, pues por una parte políticas, pues no sé si tendrán éxito o no, pero más probablemente no. Pero tampoco sabemos cuál sería la resolución. Por eso estamos nosotros también ofreciendo o posibilitando charlas, conferencias y debates. En este caso eso va a ser un cuestionario de preguntas, ¿no? Bueno, hoy también ha habido, ya he visto que ha habido muchas preguntas, está muy bien. Bueno, pues nada, nos has ilustrado mucho, hemos aprendido mucho y nada más que decirte que muchas gracias y gracias.